Bienvenidos al Refugio Ecléctico, vuestra zona de confort. Bienvenidos a ya al capítulo número 13. Estamos aquí con dos invitados especiales. Aquí a mi izquierda, John. Buenas. Y Aris, ¿dónde estáis? Hola, buenas. Y bien, nada, dime. Bueno, pues nada, como hacemos todas con todos los invitados que vienen, la primera sección que también sirve un poco como introducción, pues eso, presentaros un poco y contarnos un poco cómo es un día en vuestra vida. Bueno, pues... Estudiante primero. No, que yo también estudio. A las mañanas siempre solemos ir a entrenar. Bueno, primero decir quiénes sois para los... Ah, bueno, yo soy Aritz Aldasoro. Soy de Beasain. Y estudio aquí en Deusto y juego en la Real en el Sanse. Bueno, yo también estudio en Deusto, soy un pacheco y nada, juego en la Real Sociedad también. Ahora ya sí, ya nos conocemos todos bien, los espectadores también nos conocen ya. Pues eso, contarnos un poco cómo es un día en vuestra vida, una rutina en general. Bien, pues yo a la mañana me levanto y voy a Zubieta a entrenar. Solemos ir para las 9 y media, 10. Y luego entrenamos hasta la 1 y media que vamos a comer. Y comemos ahí en Zubieta todos los días. Y luego de ahí, normalmente vengo aquí a Deusto. Suelo tener por las tardes en la academia de Next clases y si no, pues voy a la biblio a estudiar un poquito y luego ya por la tarde pues voy a tomar algo con los amigos o con los del equipo que viven aquí en Donosti y luego pues depende del día, algunas veces vuelvo a Beasain con mi familia, otros días me quedo aquí con mis primos o en el piso. Y nada, pues ceno y ya a dormir, a descansar. Buena rutina de quien la cogiera, ¿eh? Al menos estudia, porque hay que decir que una profesora, que la manda saludos porque creo que nos escucha, dije un día que yo voy al gym y que eso, pues estudia regular y me comentó eso. Ahora decir que estoy estudiando un poco más, por si me escucha. Sí, sí. Así que un buen detalle. Se tomó, saludale, se tomó la recomendación. Laura Baselga. Un saludo para Laura. Ahora John, tú. Sí, pues bueno, a ver, en sí bastante parecido. ¿No ibas a decir que venías a Deusto y tal? Le he dicho que venía. Sí, pero a la academia, ¿no? A la academia y a la biblia a estudiar. Bueno, nosotros, a ver, en sí parecido. ¿Cuánto el día de partido? Ah, un día de partido, queréis, por ejemplo. Sí, porque si no el día es bastante parecido y lo único, pues eso, pues de vez en cuando vamos a la academia. Bueno, sí, lo que has dicho tú. Y un día de partido, pues bueno, depende mucho de la hora que juegues, ¿no? Pero si juegas en casa, por ejemplo, pues normalmente nos concentran a las 12:01 en Anoeta. O sea, que desayunas en casa tal y luego vas a comer ahí, al hotel. Normalmente vamos al, ¿cómo se llama? Al de la Costa Vasca. Y luego comemos y nada, luego tenemos tiempo para echarnos la siesta. Y nada, luego vemos vídeo y vamos al partido y ya está. O sea, concentramos. Sí, cenamos en la Anoeta también y poco más, la verdad. Qué bien. Pues empezamos ya, si queréis. Bueno, sí, Aritz ya nos ha dicho un poco que le suele dar tiempo de normal a salir un poco con los amigos. Eso os queríamos preguntar, ¿cómo compagináis la uni, el deporte y la vida social? Bueno, a ver, yo creo que la uni y el deporte, pues normalmente siempre entrenamos a las mañanas y a las tardes sí que es verdad que, pues eso, tenemos más tiempo pues para la academia o para los amigos, digamos. Si estamos en época de exámenes, pues hay más clases. Y si no, pues bueno, pues solemos quedar normalmente los del equipo, ¿no? Bueno, yo también suelo quedar como si fuese del equipo del Sánchez. Bueno, lo soy. Y eso, y nada más, ¿no? Sí, yo creo que depende mucho de la época. Si nos pilla de exámenes así, yo no suelo tener mucho tiempo para estar con los amigos así, bueno, antes de cenar un poco, pero... Si no estamos en exámenes, si no tengo que venir aquí, yo siempre, si estoy en Beasain con mis amigos, como si fuese uno más, porque a las tardes estoy libre y suelo estar con, o sea, en ese aspecto de vida social yo suelo estar con mis amigos igual y aquí pues mucha gente que es de fuera y vive en pisos, pues no tiene aquí la familia ni amigos de toda la vida, entonces hacen muchas veces planes entre los del equipo y yo cuando estoy aquí en Donosti también estoy muchas veces con ellos. Importante también mantener esa vida social porque, bueno, nosotros no tenemos tantas cosas que hacer, pero también cuando llega época de exámenes y estás
en esa burbuja de estudio constante, puedes llegar a un nivel de estar quemado contigo mismo, que vamos, que a veces es mantener ese contacto con los amigos te ayuda mucho a desconectar y a poder ser productivo luego a la hora de trabajar, no sé. No sé, es que yo pensaba que estabais como con menos tiempo, pero bueno, me habéis hablado como más calmados y tal, así que mola que tengáis ese tiempo, ¿no? Para ser colegas, para lo que sí. Para disfrutar, que creo que es importante. Sí, sí, al final, si quieres tiempo, sacas. Sí, sí. Tienes que organizar un poco bien, pero bueno, o sea, sí que te sacas. A las tardes, sobre todo, tenemos casi todas las tardes libres. O sea, para la academia o para los amigos. Y si no, pues lo haces algo haces mal. Luego la novia, esa te quita tiempo también. Bueno, también. Es otro tema ese ya, ¿eh? Bueno, yo os quería preguntar también. De que estábamos hablando, no estaba en el guión, pero bueno, ¿cómo os afecta realmente el estrés en época de exámenes y eso a la hora de rendir como futbolistas en el campo? O no sé, nota tanto y os podéis evadir un poco. Bueno, no sé, a mí el fútbol me sirve muchas veces para desconectar. O sea, igual sí, cuando tienes justo examen al día siguiente o así, siempre estás pensando en eso. Pero yo cuando tengo que estudiar mucho y así, ir a Zubieta es como desconectar. O sea, más que me perjudica, me ayuda y todo a desconectar y a refrescarme, pues, haciendo deporte, encima entrenando. Y a mí me ayuda a ir a entrenar cuando tengo exámenes. ¿Qué duele más, un suspenso o una derrota? Una derrota. Vaya pregunta, Paul, vaya pregunta. Un suspenso no, pero bueno. Se recupera. Una derrota ya... Son tres puntos, ¿no? Sí. Encima, yo sí que es verdad que también, o sea, cuando estoy en época de exámenes y así, cuanto más tiempo, o sea, paso fuera del fútbol, también justo igual al revés, ¿no? O sea, a veces, o sea, te sirve el fútbol para desconectar, pero luego también... Pues venir a Deusto a estudiar y estar haciendo otras cosas te sirve para desconectar del fútbol también, ¿no? No estar todo el rato metido en fútbol o estar con los amigos y tal. Y a mí sí que es verdad que eso me ayuda, como eso, estar a otra cosa que no es todo fútbol. Sí, se ha visto casos de gente que igual, desde que de años anteriores, igual en los que no estaba tan bien, o sea, bien visto no estaba, es que no ocurría que los futbolistas compaginaran fútbol y estudios, y que igual se pasaban desde su adolescencia con el fútbol, como dices tú, fútbol, de llegar a retirarse y encontrarse que su vida ya no tiene sentido, porque han estado en esa burbuja del fútbol inmersos tanto tiempo que luego al final ya se termina eso y qué pasa, no sé. Sí, yo creo que ahora también a mucha gente le pasa eso. Al final el fútbol sí que necesitas estar mucho, o sea, dedicándote a ello, o sea, aunque nosotros estemos fuera haciendo otras cosas, siempre tienes el fútbol presente, al final te tienes que cuidar y todo eso, te tienes que dedicar casi al 100% al fútbol, pero bueno, yo creo que los estudios y así, o tener amigos también te hace... Por supuesto. Se compagina fácil, yo creo, ¿no? O sea, en nuestro caso también... No sé. Sí, yo... Tú has estado teniendo matrículas enteras. Sí. Las que hacemos parcial. Nosotros hacemos... Claro. Cinco, yo hago 5 asignaturas al año y con eso se lleva muy bien. O sea, se puede compaginar tranquilamente. O sea, ¿son cuántos años de carrera en total? No sé. Voy a acabar con los del 2007, pero se supone que 8. Pero bueno, igual los últimos años cojo alguna, o sea, entera. No sé. Sí. Yo los dos primeros hice enteros, porque todavía no estaba en el Sanse, entrenaba a las tardes. Entonces podía venir a clase, hice los dos primeros enteros y saqué toda la primera. Pero luego ya sí, cuando empecé con el Sanse, me dijeron que... No, sin venir a clase no podía coger 6 asignaturas porque ya hago doble grado con ingeniería, entonces ahí cogí ya. Joder. Por eso te he dicho este es el estudiante bueno. Es el coco. No, cogí matrícula parcial, hice tercero en 2 años y acabé bien, y ahora estoy en cuarto, estoy haciendo la primera mitad de cuarto, entonces el año que viene tengo que hacer la otra mitad de cuarto y me quedaría ya el quinto año, y no sé si haré parcial o igual quinto lo cojo todo entero también. Bueno, ahí a la aventura. A la aventura, sí, porque muchas veces digo, va, si para coger mitad y mitad y aprobar, para eso cojo todas eso. Y si penco la mitad, pues el año que viene tengo otra vez la mitad. Igual. Así que... pero eso tu cartera lo nota, ¿eh? Bueno, pero me la juego y me quito una llamada de uni. Tal cual. Vamos primero, pues si quieres, con Aritz, el ascenso a segunda, que creo que fue súper importante. Recordad que el Sanse está en segunda división, eso es una auténtica locura. O sea, es un equipo filial que ahora es consolidado como equipo. No sé, sensaciones, ¿cómo ahora estáis a final de temporada? ¿Cómo está el equipo? Pues bueno, el ascenso fue una locura ese año. Fue un año diferente porque volvíamos del COVID, se hizo como en 2 grupos. Luego iban a crear la segunda B Pro,
para que se escuche. ¿Qué pasa? ¿No se escucha? Claro, perdón, no sirve. eso, que se dividió en dos grupos porque iban a crear la segunda B Pro esta nueva. Sí, la segunda ref. O sea, primera, es, ref. Primera ref y yo, segunda ref. Yo, como aficionado del Depor, lo sigo de cerca. Ah, claro, claro. Ahí, el Depor ha ascendido, ¿no? ¿O no, estaba... no, el Racing ha ascendido al final. El Depor está, no está, está en playoff. Ah, sí, está en playoff al final. Sí, nah, sí. Pecho friada. Yeah. Pero bueno, es lo que hay. Pues bueno, eso. Nosotros, o sea, el ascenso a segunda en un momento sería... muy difícil, pero que... Joder, es que una locura, tío. Sí, yo me acuerdo, o sea, que seguí el playoff ese, que pues jugasteis playoff, ¿no? Para sí, subir todavía sí. El año pasado. Buah, fue una pero locura. Antes del playoff nos estábamos jugando el jugar el fase de ascenso, en plan, asegurarnos ya el primera ref. Sí. Porque, y me acuerdo que cogimos una racha de 5 o 6 partidos al final que ganamos, pero o sea, casi quedamos fuera hasta de primera ref. Es que ese año y... fue brutal, porque tenías, o sea, había igual dos posiciones y era o dos posiciones para arriba, subes a segunda, o dos posiciones para abajo, no, o sea, bajas sí. A segunda ref. Es que era, los grupos estaban como eso muy, es, muy compactos. Sí, sí. Estábamos ahí no sé cuántos equipos, el Bilbao Athletic, Real Unión... El Racing también, justo el que Racing, ha subido Racing, este año. Racing ahí, también estaba ese ahí. Partido allí fue el, yo el, creo, ahí, el que ganamos el Racing ahí fue cuando ya... Empezamos a subir, a ganar y... Al final nos metimos en la fase final, que ya nos asegurábamos primera ref y nos podíamos jugar a entrar en playoff. Eso es. Y en esa fase que nos juntábamos con los del otro grupo, ahí ya bastante. Tuvimos suerte pronto, que quedamos sí. Primeros y luego, gracias a ello, o sea, los enfrentamientos a priori eran como más fáciles. Porque si llegamos un tercero. Eso, y nos valía empatar y al eso ser es. Año era un poco un año distinto. Y luego ya lo de Almendralejo, ya locura. Y sí, el playoff fue. Los findes que ganamos. Yo el segundo no estuve, pero bueno. Eso era, este estaba con el primer equipo. Sí, ahí, ahí, una bien. Pena. Justo se jugaba en Europa también y tuve que ir. Pero bueno, bien, bien. El primer día, el primer fin de fue la ¿cómo fue? De la Andorra. ¿O no? No, bien. Sí, el primer fin de tranquilo, joder, teníamos partido la semana siguiente. El primer fin de no hicimos nada, pero sí, la verdad que el partido fue contra la Andorra, de Piqué. Está primero ahora también, para subir a segunda. Sí, sí. Ojo, el Andorra, que no es cualquier equipo. Y fue bastante movido ese partido, ¿no? Les expulsaron a dos, no sé qué, metimos a final y bueno, y luego ya el último partido pues fue una locura. Y lo que pasó después pues también. Eso fue locura ya. Que no se puede contar, ¿o no? Bueno, no, se hizo una fiesta y locura. Sí, final nos lo pasamos bien. Eso es. Para recuerdo. Bueno, y como consecuencia de este ascenso, pasasteis de jugar en Zubieta, que era lo que hacíais hasta ahora, ¿no? Con el segundo equipo, a jugar en el Real Arena. ¿Cómo es ese salto? Sí. Bueno, yo en mi caso lo suelo ver un poco más lleno. Al ascenso va bastante gente. Cuatro gatos llenos. No, a ver, también va gente, pero bueno, al final es entendible, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que hay diferencia, porque encima Zubieta venía menos gente, o sea, no solía venir mucha gente, es una grada pequeña, y jugar en Anoeta, pues la verdad que, fuá, es que vas volando, o sea, todo, cualquier cosa, encima van bien, bastante bien las cosas, y bueno, la gente cuando va mal también está contigo, pero bueno, ahora más, y te empuja a muerte. Y con el Sanse, bueno, también a mí me ha tocado, pero bien, a ver, también... Está mejor, es diferente. Sí que es verdad que se ve un poco más vacío. Pero bueno. Bien. Pero ya no es solo el estadio. O sea, antes a Zubieta, lo primero, para ir a Zubieta ya era más complicado. Sí, es un coñazo porque tienes que irte hasta la Sarte. Hasta ahí. Pero eso, luego al estar el equipo en segunda también mucha más gente se engancha al Sanse, mucha más gente sigue. ¿Qué media más o menos? ¿Mil y pico? ¿Mil? No sé, luego subió, yo creo, ¿no? Sí. Estuvimos al principio empezó a venir gente. Luego ya, entre que estábamos en mala dinámica. El frío. El frío y tuvimos horarios muy malos, jugamos siempre el lunes. Así siempre os tocaba los lunes. O sea, hubo un momento que venían, no llevábamos ni a 1000. Pero luego ya empezaron a poner... daban entradas a niños, a escuelas. En Deusto también estuvieron dando entradas. Eso es. Por ejemplo, en Beasain a mis amigos y así en el equipo también les daban a los del equipo. Y ahora sí que se ha no sé si se ha fomentado más en llevar a gente ahí, pero el otro día estuvieron 8.000 o así, ¿sí? Que se hizo récord. Ah, sí. Estos partidos yo creo que irá todavía más gente. Estos dos ahora nos estamos jugando el viernes. Una permanencia, pues esperemos también que venga mucha gente. Esperemos. Al final, los que, no sé, yo siempre digo, la afición es como el pilar del equipo junto con los jugadores. Son los que os dan fuerza y ánimo. Al final,
No sé, yo que nunca... Yo jugaba baloncesto y una vez jugamos que un nunca playoff, he jugado no, en digo, la noveta. Que yo nunca he jugado así en ambientes grandes. Yo una vez jugamos un playoff para ascender a Liga Vasca y me acuerdo que vino gente a punta pala y es que es una diferencia brutal. Ya, imaginarte jugar en un estadio de esas características tiene que ser, vamos... Ah, increíble. Pero tú estás a lo tuyo, ¿eh? O sea, tampoco te enteras. Pero no, o sea, pero yo refiero, no sé si estoy jugando con 30.000 personas o con 6.000. No, pero me o sea, refiero de la motivación incrementada. Vamos, a mí sí que... Claro. Yo sí que noto mucho cuando viene gente y así. Por ejemplo, en los estadios de fuera que sí que han estado llenos, o sea, Noeta que viene gente, pero al final al tener capacidad de 40.000 y que estén 6.000, que aunque sea mucho da la sensación de que está vacía, pero bueno, al final sí que se nota la gente también. Pero en campos de fuera que hemos estado en Zaragoza, Málaga y así, es una locura cómo aprieta ahí la gente. ¿Cuál diríais que es el campo que más aprieta de los que habéis estado? Este ha estado en campos mucho más guapos. El Sadar aprieta, ¿eh? No es broma. El Sadar aprieta, está muy bien. Pero justo con la Real, como hay muy buen rollo, tampoco. Ya, y encima que fue el de este año un partido un poco descafeinado para los de Pamplona. Sí, sí. Los ánimos no eran los que pensábamos. Le han dado al Sadar el mejor campo del mundo. ¿Qué crees? Así, ¿no? Navarra. Maravillas de campo. Estaba, no sé si he estado en el nuevo, pero está muy bien. Está muy bien. Encima, pues eso, el Indalgorri aprieta mucho. Se nota mucho que lo han cerrado, porque antes, claro, estaban las tres horadas estas bajas y la alta y se iba todo el sonido por arriba. Pero ahora que está cerrado y que entran 4.000, 5.000 personas más, se nota muchísimo. ¿Tú cuál dirías que es el que más? Yo el que he estado este año, el del Málaga igual. Yo no te sabría decir, ¿eh? Sporting estaba muy guapo también. Bernabéu igual, pero es que el Bernabéu faltaba gente, entonces no sé. Yo te diría que igual el Wanda, el que más, el Wanda Metropolitano del Atlético. Intimida bastante, que, ¿no? Sí, entré con 2-1, justo ahí me tocó jugar, nos meten gol y justo la típica de saque de centro, te viene el balón, la típica para atrás, tú, te juro que temblando, así, no temblando, pitana. Pero fuá, de repente todos como que venían y fue como guau, fuera, balón arriba, portero, no, atrás, a ver, miro, segurola y nada. Es que eso también es otra, la presión, ¿no? Sí. O sea, sí que se nota. A ver, tú estás al final concentrado y tal, pero sí que es verdad que la presión ambiente, digamos, ambiental, se nota muchísimo. Y bueno, o sea, la presión yo por lo menos la llevo bien, no sé. O sea, soy un tío tranquilo. O sea, ya va más con tu forma de ser, yo creo. O sea, depende cómo eso seas. Se gestiona también, ¿no? Dentro del equipo. Claro. Imagino que eso habrá profesionales y tal que ayuden, porque si no. Sí, es bueno, ahí depende, ¿no? También la persona, o sea, hay cada uno que... Pues, sí, a cada uno le afecta diferente. Sí, se viene arriba, alguno... como en todo, aquí pues en los exámenes también tienes presión y cada uno lo lleva de una forma diferente. Algunos se agobian más, pues ahí también pues parecido, supongo. Sí. Cada uno lo lleva... A su manera. ¿Tenéis desde el club alguna figura que os brinde así apoyo emocional o esa manera de...? Sí, hay psicólogos. Sí, bueno, psicólogos, el nuestro creo que no es psicólogo, es coach. Hay una persona que... Pues es coach, o sea, no sé sinceramente qué título tiene o qué esto, pero bueno, sí que está para hablar de tu día a día, de las cosas que, pues que te vienen, te pasan y sí que es verdad que te ayuda, te da un plus. Y en vuestro caso... Sí, nosotros también tenemos un psicólogo que... Ese es más psicólogo. Ese es psicólogo. Sí. O sea, encima jugó en el Sanse también y en los entrenamientos, o sea, está todo el día con nosotros. Entonces, y también, o sea, él muchas veces percibe a la gente igual sí... que sabe con quién hablar, a quién darle apoyo y así, pero eso es más que nada pues para hablar cada uno de su situación y que le ayuda, sí, en ese caso sí que nos ayudan. Vale, eso es muy interesante, ¿eh? Porque esas cosas no se ven nunca en el fútbol, la figura de los agentes estos que participan, que son muy importantes también, pero que no se ven nunca. Sí, en el primer equipo encima, o sea, tiene relación con todo el mundo, o sea, Janu, Isaac, toda esta gente siempre, o sea, está con él, o sea, hablan un mogollón, o sea, están más que con él que con los fisios o que con cualquier otra persona, justo es... tío de la hostia y pues eso, pues es que te ayuda a hablar de cualquier cosa, o sea, es que esa cercanía se nota mucho al final y hace que si tú estás bien es que vas a estar bien con el equipo. Sí se ayuda bastante, intenta ayudar lo máximo. Bueno, y esta presión que puede ser positiva y negativa, entendemos ahora que ya que estáis tan cerca el Sanse de salvarse o hay una opción bastante probable, ¿no? ¿Cómo está el equipo? ¿Estáis motivados? ¿La presión? ¿Cómo se lleva eso? Pues ahora mismo muy, muy motivados, joder. Xavinetan, ¿estáis? Es que Xavinetan. Es un nuevo concepto. Bye, joder. O sea, hace 4 jornadas cuando perdimos en Girona, nos pusimos a 10 puntos y quedaban, no sé si 6 partidos. Si quedan 6 partidos. Nos has jugado 3, pues 3 más.
Y ahora quedan tres, pues seis. Pues bien, eso, ¿no? Ahí ya vamos. Listo eres tú, me callo, me callo. Quedan tres partidos y seis puntos. Vale, sí, sí. Nueve será. No, total, eso, que estábamos. Quedaban por jugar 18 jornadas y estábamos a 10. 18 jornadas. 18 puntos. ¿Qué he dicho? Puntos. Hostia, puta madre. 18 puntos. Y he hecho lío. Y estábamos a 10, se veía muy difícil, pero hemos ganado ahora 3 seguidos y estamos a 2 puntos. Así que ahora se cree más que nunca. Estamos muy motivados, pero centrados en lo que tenemos que hacer, que no nos podemos relajar y tenemos 3 partidos muy duros por delante, así que a ver. Este viernes contra la Almería, ¿no? Yo creo que en muchas partes de la temporada hubieses firmado llegar a... Sí, a, sí, sí, sí. A falta de 3 partidos, a 2 puntos. Sí, sí, sí. Estamos muy vivos ahora. Encima tenemos 2 equipos por delante a 2 puntos, no es solo uno. O sea, con que pinche uno de los dos y siempre que ganemos nosotros, pues podemos tener más opciones. Bueno, un poco de los de abajo llevan una dinámica, ¿no? Bueno, quitando la Morevieta, ¿no? Que yo he seguido bastante segunda división, habéis llevado más o menos parecido. Al principio mal, luego tal, y ahora ya bastantes victorias. Que a mí me da una pena de haber empezado un poco mejor al principio. Estoy seguro de que os hubierais salvado los dos de sobra, porque los equipos de arriba no juegan mejor. Yo que he visto la segunda división bastante, he visto equipos que hay que aguantarlos como juegan. Sí, sí. Sí, sí, hay equipos ahí arriba, Tenerife y estos, pero... No, la están arriba, pero no juegan nada. O sea, son equipos más perro viejos, digamos. Sí, o sea, es la experiencia. O sea, yo que sé, jugabais bien. O sea, bueno, yo cuando alguna vez que me ha tocado es defensivo, ¿no? Es muy difícil ganarles. Porque ahí te meten un gol y ya estás. Es que yo estuve contra el Tenerife y fue un partido de mierda. O sea, que ya lo siento, pero sí, es que es verdad. O sea, no sé qué hiciste. ¿Perdisteis? Sí, Tenerife perdió 1-2. 1-2 al final. 1-2, es verdad. Una pena. Y los partidos que hemos estado nosotros, que hemos ido algunas veces a ver al Sanse, los goles que os han metido han sido fallos defensivos, que a mí me dieron una pena, que dices, llevarlo en el partido tan controlado y por esos detalles, que dices, joder. Es que al final también nos exponemos justo las dos, Real. Yo creo el primer equipo y el segundo, o sea, te juegas a eso. El estilo de juego sí que es verdad que es muy, pues de intentar jugarla y tal, y a veces pues pecas de eso. Y encima recién subidos y con algo menos de experiencia... En segunda, pues sí que se nota, yo creo. Muchos partidos se perdían por eso. Por, sí, sí, hemos ganado muchos puntos por esos fallos. Pero ahora, por ejemplo, nos está pasando todo lo contrario. Sin jugar tan bien, pues estamos ganando partidos por esos detalles que no hemos regalado y que, pues, no sé si el karma a la inversa, pero nos está devolviendo puntos ahora. La flor de Xavi, el Real Madrid. Te lo juro. O sea, el ascenso fue así también. Sí, sí. Nos bajó la virgen. Y John, ¿tú qué tal? Como en Europa, que está ahí, ¿cómo os veis también? Porque 3 partidos difíciles también. Sí, sí, sí. Ahora, y Villarreal apretando. Sí, o sea, yo creo que nosotros igual un poco más al revés, ¿no? Sí que es verdad que hemos sido, pues, no más sobrados, pero sí que es verdad que a falta de, pues yo qué sé, de 6-7 jornadas, pues estábamos igual 6-7 puntos. Para Champions. Sí, para entrar en Champions, pero bueno, eso es muy difícil. Hay equipos muy... Sí, sí, sí. Yo creo que hay plantillas que están muy hechas para eso. La nuestra, pues bueno, sí que es verdad que es un buen equipo, un equipazo, pero es que competir con esa gente es difícil. Y pues ahora, pues bueno, los últimos partidos sí que es verdad que no hemos ganado, pero bueno, estamos ahí arriba y estamos a por 4 puntos o 3 por encima, ¿no? Yo creo, del Villarreal, tú no sabes. 3 puntos, ahora lo miramos en sí. Tenéis 56 y 53 el Villarreal. Bueno, ahora el Villarreal también está pinchando, creo. Sí. Sí. Es que también los de arriba es que los de abajo están poniéndose las pilas, lo típico de final de temporada. Sí. Los de final, el Atleti creo que ya es inalcanzable. La Real está con 56 el Atleti. Y el Villarreal 50 con 53. Dos, no tenía. Joder, no sé, están a 4, tampoco están tan lejos. Es el Atleti. Eso es, 52 Atleti, 53 Villarreal y 56. Tenemos que dar por delante del Atleti, que eso. eso, da igual, aunque sea décimo ellos. Poco se habla primero. El año pasado que el Bilbao Atletic estuvo jugando también el playoff para subir a segunda. Sí. ¿No? Ahora sí. Están para descender a segunda ref. Y porque quedaron segundos, yo creo. O sea, por lo que te he dicho antes. O sea, ¿cómo, que... cambia la vida, ¿eh? Para subir a segunda y ahora para bajar a segunda. La primera ref es una categoría muy jodida también, sí, y sí. Mucho nivel. Tengo yo que me la he estado viendo todos los partidos.
Madre mía, a veces... No, hay equipos que podrían estar en segunda y juegan mejor, seguro, sí, 100%. Sí. No, y es una categoría muy correosa, muy de... Bueno, luego también de quejarse de los campos y todo, pero bueno. Luego al final, que si vas a césped artificial, que si esto está un poco más cuidado, que si no sé qué. Ya, eso en segunda se nota, ¿eh? Sí. Ahí, bueno, en segunda y en primera todavía más, pero... Claro. Antes sí que íbamos a algunos campos que dices, hostia, no se podía ni jugar. Yeah. Pero ahora todos los campos están... ¿En primera ref todavía se puede artificial? ¿Hay campos artificiales? Sí. Creo, no sé si era el del Unionistas de Salamanca. Se busca también. Pero no creo sé. Que pusieron, creo que pusieron como que tenía que ser natural, pero como es el primer año, eso que daban es, margen de 2 años o algo así, pero querían ponerlo... Pero yo sé de natural. Algunos... No sé si era el Unionistas o el Internacional Dux de Madrid, pero yo he visto algún partido del Depor... El Dux creo que tiene... Yo sé que he visto algún partido del Depor en césped artificial, que estaban ya llorando de que... No, pues que hay algunos campos naturales que son peores que artificiales. Por eso, o sea, depende cómo esté el campo natural también. Ya. En teoría... Tiene que ser todo natural. 2022, pero... Es lo que has dicho. Pero, claro. Pero eso, lo que habrás dicho tú, que has dado un año de margen y... Que al final es un cambio muy, un muy brusco. A partir de la 22-23. Ya no van a dejar nada, cero. Pues esos equipos no se caerán. El Dux, por ejemplo, en Madrid, a ver dónde viene. Claro. Un campo natural, que cambiará ese campo. No sé. Bueno, esos tienen pasta, yo creo que sí, ahora con de... son gamers, ¿no? Los sí, ahora han sacado bastante, no sé, le han metido bastante capital al equipo ese. No habían fichado, no sé si habían fichado a David Barral o algo así. Sí, o sea, pero ya lleva 2 años, creo. En el Dux. El Dux es imposible, estaría en el anterior, el Dux lleva 1 año solo. O sea, el Dux como concepto de Dux Internacional de Madrid ha nacido este año. O sea, estaría en el... En el club anterior, que no sé, harían alguna absorción o algo, no me acuerdo, pero bueno. Seguro. Cuando meten pasta, les dejan hacer de todo. Como hizo el Madrid con el femenino, que también, no sé, cogió, sí. Cogió el equipo que estaba ahí. Y que el Andorra, yo creo que también, ¿no? No sé si... Sí, algo así hizo también. Sí, creo que Piqué cogió la plaza de un equipo que tenía impagos o no sé qué y se la compró. Eso es, sí, el Reus. Y encima dijo como que le querían, para que no le metieran en la liga catalana o quería buscar un grupo más fácil. Con los audios estos que ha salido esas movidas. Es vasco, nos decían, en plan, un grupo vasco fácil o algo así, decía. Ya, no sé cómo era, pero en el Andorra creo que tampoco podía pagar esa plaza en sí, porque eran equipos que estaban como una categoría por debajo y Andorra estaba como 2 por debajo, algo así, era raro. Es una movida, Hay más mano negra ahí. Sí. El pique es muy grande. Pues nada, seguimos con lo siguiente. Queríamos preguntaros también, pues en el caso de John, como te hemos comentado antes, cómo es pasar de jugar en segunda B a jugar ya en primera con las categorías inferiores de la selección, cómo se vive esa transición. No sé, tu punto de vista, tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Sí, la principal diferencia yo creo que en segunda B pues igual hay gente muy física, pero no tan técnica o algo así. Y en primera es todo lo contrario. O sea, hay gente ya que es física, hay gente ya que es, o sea, técnicamente buena. O sea, es como que es muy completa la gente de primera. Bueno, habrá jugadores y equipos que igual no tengan tanta gente o sea, otra cosa, pero sí que es verdad que en segunda yo creo que la principal diferencia es esa, pues o igual era alguien muy bueno técnicamente, pero físicamente bajaba y tal. Bueno, eso en segunda B. En segunda yo creo que ya también bastante gente, ¿no? Sí, mucho más completos también. Eso, mucho, o sea, jugadores muy completos, digamos. Y en la selección, pues te diría que, o sea, es menor nivel. Al ser sub-21 y así, encima juegas contra otras selecciones hasta ahora. Las que nos ha tocado son, pues, ¿quiénes eran? Eslovaquia o Eslovenia. Fue Eslovaquia, una hace poco. Puede ser. Lituania, 8-0, ¿no? Y Lituania, pues eso, pues es gente. Pues, tú te juntas, en la selección española hay mucho nivel. Al final te juntas todo jugadores de primera y de segunda y es gente técnicamente muy buena. Y Lituania y así, pues igual te pueden joder un partido, pero sí que es verdad. Pues vete tú a saber dónde estarán jugando, en qué ligas o si estarán en primera de allí. Y esa, pues hay mucha diferencia. O sea, yo te digo que cualquiera que está en segunda o en primera puede jugar en la sub-21, digamos, tranquilamente puede pasar desapercibido y hacerlo bien. O sea, porque eso, o sea, el nivel es bastante bajo hasta ahora. Luego ya, pues yo qué sé, vendrán Francia sub-21 y así serán, pues, unos animales. Es que pero... se pide más ahora lo físico, ¿no? Creo también. Sí, yo creo que en primera por lo menos se está pidiendo mucho el físico. Como que se está ayudando a más, a ver, el físico de Adama Traoré creo que es
Pero igual no tanto, primera división española, ¿tú ves cómo juegan la liga inglesa, liga francesa? Sí, más que fuera, mucha yo creo, gente más en el extranjero. Corren el doble. Alemana y así, los partidos de Champions se nota que están... Los partidos de Champions es exagerado. Sí, es verdad. Juegan una marcha más siempre los extranjeros. Y la Premier es una locura. Sí, es que la Premier era una liga, pero creo que hay diferencia de que es la... Pero mira, luego el fútbol mira lo que es. O sea, los equipos ingleses, o sea, ha llegado el Liverpool, pero el City, el Chelsea a la calle. Sí, sí. De esa forma, pero. Pero sí, o sea. Pero sí que es verdad que están como un pasito por encima. A nivel liga, yo creo que sí. O sea, como, bueno, ya afición y todo. Y a nivel nombres también, que bueno, no sé si habéis visto pasar una noticia de que está prácticamente cerrado el fichaje Haaland por el City. Otra estrella que se va para la Premier, o sea que. Bueno, sí, tienen como cerrado. Que le había dado el ok ya. O sea que. Pero ahora mismo. Por nombres, por no sé, yo ingresos, la Premier. Ingresos también. Sí, también. Eso es verdad. Ingresos, o sea, la Premier eso, ha dado un paso adelante y la época dorada de la liga de Messi Cristiano, como que se ha quedado un poco atrás. Ahora la liga está intentando volver, pero sin duda la Premier la comió la tostada. Pero bueno. Pues nada, pasando a la siguiente pregunta, que a ver, contarnos lo que queréis, pero bueno, la fama, ¿cómo la gestionáis un poco? Con la juventud. No, tengo fama, tú habla. Tú. Hostia, voy a tener yo fama. A ver, mi casa y poco más. A nivel social, digamos, sí. Que obviamente, pues creo que. Algunos se habrá parado por la calle o algo, o se habrán preguntado, seguro que sí. Famoso. ¿No? Yo no. Selección. Nah, sí, a ver, siempre hay, pues yo qué sé, saliendo de los partidos, a vosotros también os paran, sí. Os dicen. O sea, sí que es verdad que, bueno. O sea, al estar en el primer equipo hay gente, yo creo, más por compromiso que por otra cosa. O sea, yo que sé, igual estás saliendo y bueno, pues te paran pues porque sales. En plan, venga, chaval, te dicen una foto, pero... Como que el favor te lo están haciendo ellos a ti. Eso, ¿no? Es. Y bah, en la calle ya sí, rara vez, la verdad. O sea, Donosti deja bastante libertad. O sea, tampoco sí, es que... Yo diría más en los ambientes del fútbol y así. O sea, yo, por ejemplo, que toda mi vida he ido a Noeta... O sea, siempre he pasado como uno más, que ahora también, pero me refiero, iba con mis amigos, Aitor Zabaleta, normal, pero ahora sí que estando en el Sans y que la gente ve más partidos, igual sí que notas más que, o sea, una vez en Anoeta, pues que al final se junta la gente que sigue el fútbol, ahí sí que se nota que la gente nos conoce, o si vamos los del equipo juntos, si pasamos por ahí siempre escuchas, ah, mira, los de Sans, ahí algunos sí que se da cuenta, pero yo si no por la calle, si voy con mis amigos y así... Nada, sí. Normal. Muchos futbolistas también dicen eso, lo que ha dicho tú, John, que San Sebastián es muy... Sí. Hostia, que es muy tranquilo, que muchos lo valoran, que no hay tanta... No es un Madrid o un Barcelona que igual no puedes salir a la calle, no puedes ir a un centro comercial, claro. Que aquí ya es más... No sé si es por la gente o el ambiente. Sí, yo creo que es el tipo de gente. O sea, por ejemplo, sí, nosotros solemos ir a merendar al Fusión, a un sitio en Antiguo, y suele ir Silva. Y yo no le he visto nunca a nadie que le diga, oye, pues Silva, una foto... Pues eso, digo, te estoy hablando de Silva. Sí. Y nadie, o sea, no, o sea, la gente, yo que es igual es Silva tal, pero sí, yo no creo molesta. Que o la sea, gente respeta la muy permisiva. Sí, sí, sí. Pero yo creo que igual aquí también que la afición ve muy cercana a los jugadores y es como que puede ser, también. Los ven a su nivel, porque tú sí. Igual vas por Madrid, ves a Vinicius y se te queda una cara, pero igual los ves por aquí y dices, hostia, pues son chavales como yo, tal, van por la calle sí, normal. Igual se te queda alguno mirando, pero normal. Eso. O sea, hacemos nosotros. Planes que cualquiera puede hacer o nos. Ya, eso ajustamos. Hace mucho también. Si ves eso, mucha gente a esa gente, o sea, muchas veces a esa gente, pues igual ya se te hace más normal. Man. Mira, este está aquí y ya está. Si nadie saliese del primer equipo y de repente un día sale uno, igual la gente se sí, sorprendería. Por ejemplo, más Llano y Isaac que no salen tanto, igual sí que les. Pero por ejemplo, así lo es que yo te lo juro. O sea, nadie le dice nada, nadie le molesta. Está bien. La gente aquí, bien, está, es muy maja. Respeta. Bueno, por lo que nos habéis comentado antes, ambos habéis estado con los dos entrenadores, ¿no? Con Xavi y con Imanol. ¿Qué podéis contar de ellos? No sé cómo los veis. Carácter, difieren entre ellos. Nada, sí. O sea, yo creo que son muy, muy buenos entrenadores los dos. O sea, desde, te digo, bueno, no. No voy a nombrar otros entrenadores, pero son muy buenos entrenadores los dos. O sea, a nivel de soluciones, de técnica, de esas cosas, o sea, lo preparas mogollón. O sea, yo igual todavía no me había dado cuenta hasta ahora. Pero sí que es verdad que yo he hablado con alguno de mi equipo y tal, que se nota mogollón. O sea, que hay entrenadores que te dicen, sales con 4-3-3 y balones largos, ya está. O sea, no preparas nada más. Y aquí sí que es verdad que como que se trabaja mucho. Y la diferencia entre Inma y Xavi, yo te diría sobre todo que Inma, pues bueno, pues se le ve, ¿no? Que es más, ¿cómo se...? ¿Cómo carácter. Sí, más carácter. Más sí, impulsivo. Sí, más impulsivo. Igual te echa más broncas, Xavi igual no te echa tantas broncas.
Pero bueno, yo creo que eso es la forma de ser de cada sí. uno. Y yo creo, pues a los dos, pues son, para mí son dos pedazos de entrenadores. Y no es por hacerle la pelota ni nada. Es que me no, da igual. En el campo se nota. El tiempo también lo ha dicho. Si no hubieran sido buenos en el fútbol, no hay piedad. No mira, siempre es fuera. Sí, mira, Ima lo que ha hecho de, yo qué sé, este podemos entrar al tercer año a Europa, creo. Y Xavi, pues ya tiene un ascenso a segunda. Con un Sanse que no sé si había, bueno, en 1960, una sí. locura. Se han visto pocas canteras en segunda división. Y siempre han sido Barça. A Madrid, eso. O sea. Sí, o sea. Hace poco, ¿no? Hace 4 o 5 años el Athletic. Hace 4 o 5 años el Bilbao Athletic también, pero vamos, que duró un año y. Sí. El otro día estuvimos viendo, sacó 32 puntos en segunda. Eso. Que... Pero bueno, de ahí han salido buenos jugadores, ¿eh? Me acuerdo, la defensa estaba Geray, o sea, han salido jugadorazos. O sea, que seguro que de este. A ver si este. Seguro que este también. A ver, al final ascender, yo creo que sí que es verdad. Que aunque vayas a descender el año siguiente o, bueno, andes ahí abajo, pues sí que es verdad que el haber ascendido, o sea, te deja bien al equipo. Y te da un punto de experiencia. Y el propio año en segunda, aunque pierdas y bajes, también te da mucho. Sí, sí, te aporta mucha experiencia. Bueno, tú puedes decir algo de los entrenadores. Sí, también. Sí, no. No te escaqueas. No, lo que has dicho tú, son dos entrenadores muy buenos. Yo sí que es verdad que son diferentes a la hora de transmitir también en los entrenamientos. O sea, yo con Iman no he estado mucho. Hice una pretemporada con el Sanse hace 3-4 años, cuando él todavía estaba en el Sanse y subí algún partido. Pero sí que es mucho más... más como intenso, más encima todo el rato, que, pero al final es la forma de ser también de los dos, pero sí que es verdad que eso también será del club, supongo, pero preparar los partidos, ver vídeos, analizar al rival, hijo, y de esas cosas, yo creo que son dos entrenadores muy, muy buenos. O sea, vas sabiendo, con Xavi también, o sea, vas sabiendo lo que tienes que hacer, ¿sabes? O sea, igual con otros entrenadores, a mí por lo que me han dicho, nosotros pues no lo podemos decir porque tampoco tenemos tanta experiencia, pero... O sea, no tienen ni idea, en plan de... Claro. O es muy básico la información y con estos, o sea, sabes todo lo que tienes que hacer y, bueno, luego a veces sale, a veces no, pero a nivel de eso, de preparar los partidos y así, son unos animales. ¿No? Sí. O sea, en el juego se ve, se me refiero, ¿no? O sea, tenéis como consolidado una manera de jugar los dos equipos que se nota ya desde hace años. Eso mola bastante. Sí, eso yo creo que es también cosa de la cantera, ¿no? Cosa de la Real también, sí, que está... el ADN. Sí, está, pues eso, está pues implementando, digamos, un estilo de juego que... Ya, que... eso, lo que juega el primer equipo, siempre en la cantera también todos juegan... Básicamente, sí. O sea, las formaciones y todo desde pequeño siempre ha sido pues como la referencia del primer equipo y todos siempre hemos tenido esa trayectoria ahí, entonces es mucho más fácil ahora. Claro. Bueno, y dejando ya un poco este tema de los entrenadores del lado, ya os habéis mojado, ya no ha pasado nada. No se han mojado. No hay problema. ¿Cómo es cómo acogéis a un nuevo miembro? Igual más alguien que viene de fuera. Internacional, eso es, no tanto de aquí, que igual es más cómodo para él, pues porque conoce el idioma y tal, sino más una persona que viene de otro país, de otra cultura, ¿cómo es? ¿Tiene algún método la Real para acogerlos o...? Va ahí a pelo y venga. Vosotros tenéis más, ¿no? Sí, bueno. Bueno, vosotros también tenéis a Pocorni. Pichi. No, muy bien, joder. Al final es verdad que aquí, aunque mucha gente seamos de aquí, hay muchos, por ejemplo, Pacho, que estos de Navarra que vienen, pero viven aquí. Al final, estando mucha gente más o menos solo, o sea, diciendo que sus amigos aquí son los del equipo, o sea, al final son uno más. Y es, pues, hacer planes con ellos, o sea... Hace mucho también se integran mucho, yo creo. Sí, yo creo que se integran muy bien. Somos muy abiertos, al final hay mucho grupo, o sea, los dos equipos, yo creo, y eso. Sí, eso. O sea, yo creo que muy bien. Hace mucho, depende del tipo de persona que es. Igual hay otros que son muy cerrados, entonces es más difícil. Pero yo creo que Pite, los que han venido así... Sí, bueno, luego al final no extranjero, pero también Germán, Cristo, o sea, son gente Germán, de... Cristo, que han venido, o sea, seguidos. El idioma es más fácil, Clemente y esto, en Clemente, el que ha venido en Navidades también, o sea, gente... O sea, yo estoy todo el día con ellos. Sí, claro, o sea, al final son uno más. El primer equipo igual no es tan fácil porque tampoco quedas todas las tardes. Es como ellos. Grupitos igual también, ¿no? Se llevarán unos mejores que bueno, otros. Bueno, sí, más por edades igual. El primer equipo son de ambientes diferentes también. Claro. O sea, hay gente con familia aquí. Claro, o sea, nosotros claro, todos... Sí, familia no vas a quedar con el que tiene dos hijas. Bueno, ya, puedes hacerlo, sí, pero... No, aquí los que vienen son como nosotros, de nuestro ambiente, nuestras edades, entonces es más fácil hacer planes. Pero, o sea, yo a Germán, Cristo,
triste. Estos les veo más que a mis amigos. Estoy todo el día con ellos fuera de Zubieta. Yo también. Yo es que mis amigos me rajan por eso, porque no voy a Elizondo. Pero entre la uni y cosas de estudios... Sí, pero solemos estar mucho los del equipo y eso. O sea, para mí, uno que ha venido de fuera este año... Buen ambiente. O otro, o sea, igual, están muy bien integrados. O sea, encima el segundo equipo, o sea... Es como una cuadrilla, tío, o sea, sí, te lo juro. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. Cuando peor habéis estado, bueno, yo también hemos estado esto, pues, o sea, el ambiente seguía siendo bueno, o sea, al final también sabías a qué estabas expuesto, pero... Hay tensión, pero luego la piña, ¿no? La química se supera eso. Sí, mira, ahora ambiente en el equipo muy, ahora muy bueno. Todo, o sea, todo está yendo bueno, mejor, y yo creo que es también gracias a eso, el seguir, ¿no? Seguir siendo los de siempre. Bueno, también los momentos malos, el remar todos en la misma dirección hace mucho, ¿no? En eso que seáis una piña para todo, para lo bueno y para lo malo. Me imagino que se verá también los resultados. Ya, nosotros igual tampoco hemos vivido otra realidad, porque es más de lo que nos dicen estos. Igual en otros vestuarios que hay gente que ni se habla, que si las cosas van mal, que cada uno va a hacer su... Pues, lo que él quiera, que tampoco se apoyan mucho en los compañeros y así. A nosotros, al ser una piña, todos juntos, pues en esos momentos difíciles se nota. Eso sí voy a decir, porque al final hacer una piña en un equipo es complicado, pero hacerlo aún más en una cantera, o sea, porque al final ahí vuestro objetivo es subir al primer equipo, ahí hay, al final sois competidores unos con los otros, porque todos no vais a subir al primer equipo, eso al final, no sé, yo veo, me resulta muy complicado al final hacer esa piña con gente que igual es esa persona la que te va a quitar el puesto en el primer equipo, no sé. Ya, sí, es... Ah, pero eso lo dejas aparte, yo creo, ¿no? O sea, ya, yo creo final... que, o sea, eso es una realidad, pero... Sí, pero tampoco, como que lo dejáis de lado, ¿no? Sí, o sea, sí, luego no estás en este porque igual sube al primer equipo, no voy a estar con él, o sea, no... O sea, que va, o sea, yo para las relaciones me da igual que sea en mi puesto, que me... O sea, se entiende, ¿no? Sí, o sea, yo, pues, yo soy... Seguro en el Madrid-Castilla, seguro que habrá gente que... O sea, yo soy igual, yo soy muy abierto, muy... no sé, muy amigable, pero sí que siempre en estos ambientes al final en los que estás rindiendo en un nivel de élite, siempre se ve como que la gente es muy competitiva a niveles que dices, pues, se hace complicado, no sé, por eso yo hablo un poco desde el desconocimiento. Sí. Es lo que decís vosotros también, ¿no? Que si sois una piña desde antes, que si se trabajan unos valores dentro del club, que igual no es lo mismo que vosotros, aunque Pache sea navarro, ¿no? Y vosotros seáis de aquí, venga gente de fuera, pero va a haber aquí vestuarios que los filiales sean un brasileño que te viene por 6 millones del Palmeiras. Sí, ahí va a ser mucho más difícil. Claro, ahí se juntan los egos. Eso, por eso me refiero. Es que aquí eso hay muy poco. O sea, hay poco gallo, digamos. O sea, la gente... va lo suyo, sí que es verdad, y en el campo pues tú tienes que ser lo mejor posible, pero, o sea, separas lo que es la vida de lo que es el fútbol y te llevas bien con todo el mundo, sí o sí, o sea, ¿no? Es que en el fondo, al final, aunque sea de tu puesto, o sea, no tienes ninguna razón para llevarte mal, porque si va él antes, o sea, no es su culpa, o sea, el que toma las decisiones son otros, entonces tú con él... No tiene ningún problema. Sí, que tomarlo como automotivación y decir, pues voy a trabajar más para... Muchas veces siempre se ha dicho que al final la competitividad es lo que dispara el rendimiento de las personas, que al final uno se empuja al otro y al final es como alcanzas igual que si no tuvieras esa persona empujándote, igual no llegabas a tu mejor nivel porque no veías peligrar tu puesto, o sea que no sé. Sí, yo creo que eso se lleva muy natural y muy bien. No sé si quieres preguntar algo más, Paul. Y si no, yo charlar un poquito más. Creo que tenemos tiempo todavía, ¿no? Sí, tiempo tenemos hasta... Sí, tenemos 20 minutillos. Si luego Alda solo viene a estudiar, sí. No, yo hoy no voy a estudiar. Chico. Bueno, que conste que ya estudiaba antes. Claro, pues hoy no, yo ahora no voy. Así quedó complicado. Claro. Estaba en la siesta, yo he venido aquí y he estado estudiando antes de venir. ¿Qué conste? La siesta, ya lo he dicho, la siesta, los días de partido también. Es muy importante. No sé. De partido y de no partido. Sí, yo me he hecho siesta casi todos los días. Yo nunca me he hecho siesta. Yo tampoco soy siesta. Yo también no soy capaz. No tengo tiempo tampoco. Claro, ahora como está tan aplicado estudiando, desde que Laura le comentó en el vídeo, pues ahora ya se ha tenido que quitar la siesta. Pero no me gusta, aparte, nunca lo he disfrutado. No sé, yo nunca me he hecho siesta tampoco. Es que nosotros también gastamos un montón de energía, yo creo, entrenando. Y si haces gimnasio y así, llegas ahí un momento que tienes que descansar y desconectar. O sea, yo es por eso. O sea, si no hiciese nada o solo una cosa... No, que lo entiendo, que sí, que sí. Sí. Yo siempre llego cansado o me entra la modorra después de comer o digo, voy a echarme una siesta, pero siempre me pongo y no soy capaz de dormirme. Es algo que no entiendo. Es y costumbre también. Igual. Ya, sí, no sé. No estás acostumbrado a dormirte a esa hora, igual el cuerpo... Pero yo estoy cansado de decir, buah, no puedo más, me tumbo, pero no me duermo. No sé.
Algo inexplicable científicamente. No lo entiendo. No lo entiendo, pero bueno. A mí no me sale, tampoco, no sé. Yo me paso el día en el gimnasio, entonces es que no me apetece hacer otra cosa. Sí, estás fuerte, intenta. ¿Estás en degrado o no estás en degrado? No, estás en degrado. No, a ver, no sé, tampoco... Así me llevo bien con él y tal, pero tiene un proyecto guapo, me mola. O sea, pero no viene con... Bueno, ya tú estarías, ¿no? Irías voy a otro gym, sí. O sea, me llevo guay y tal, pero no. Me molaría ahí... Algún entrenamiento ya entrenaré alguna vez con él, pero por ahora no. Si os apetece hablar de algo más, yo tenía curiosidad de vosotros que sois futbolistas. Hay gente o futbolistas a los que no les gusta el fútbol como tal. ¿A vosotros os gusta? Carlos Vela, ¿no? Carlos Vela, por ejemplo. Me ha venido eso a la mente, yo creo. Sí, ¿no? Por lo que has dicho tú, que ibas de pequeño a Noeta. A mí me encanta tal. El fútbol, siempre me ha gustado. O sea, yo... Y me gusta ver fútbol. O sea, yo veo... Primera, ahora veo segunda, antes no veía, pero veo la Premier, o sea, a mí me gusta ver fútbol desde pequeño, siempre, siempre, siempre. A ver al equipo de mi pueblo también, estuve el otro día que estaban jugando playoff de ascenso, el Beasain, y estuve en Baracaldo también ayer por la tarde viendo al Beasain. O sea, sí, yo siempre estoy viendo fútbol, me encanta. A mí, a ver, sí que es verdad, o sea, yo de pequeño era un loco por el fútbol y también, o sea, va ahora más por épocas, o sea, por ejemplo, prefiero estar viendo cualquier otra cosa que viendo fútbol, la verdad, o sea, prefiero ver tenis, tal, porque al final llegas a un momento que es que el fútbol te satura y tienes que desconectar, lo que te he dicho antes, como los estudios, o sea, ya hay un punto que tienes que, pero sí que es verdad que al final, sí, o sea, en general el fútbol gusta, o sea, somos... Personas que eso, que ves fútbol, que te gusta jugar, que si tienes que ir a una pachanga con tus amigos vas a gusto. O sea que sí que nos gusta. Hombre, no. Al punto de que no te gusta, no, claro. No. O sea, eso es ya otro límite. Es que yo me pongo al punto de intentar pensar que igual tienes que estar, no sé, pues 20 años de tu vida. Que igual es lo que ojalá estemos 20 años. No, pero digo, 20 años de tu vida jugando algo que no te gusta o viviendo, como habéis dicho, tienes que dar el 100%, tienes que dedicarte a un cuerpo y alma a eso, pues no sé, que no te guste, yo lo veo un poco una tortura, no sé. Sí. Es que sí, al final, luego ya depende de cada uno, pero... Sí, yo no me pongo en esa situación. Sí, gustándote. Llegan momentos, como has dicho tú, igual, de saturación, de... Imagínate si no te gusta. Es que yo creo que eso es insostenible en el tiempo, ¿no? Creo que... Pero igual te gusta jugar y no te gusta ver. Ah, bueno, eso sí, claro. Pero bueno... Si te gusta jugar, es ya, que te eso gusta es, el fútbol. Eso o sea, es que te gusta el fútbol yo creo general, que ¿no? Yo creo que es el caso en el que dices, esto se me da bien, pero no disfruto ni jugando ni viéndolo. Ah, no, eso, eso ya, sería ya... Yo tanto como no gustar me parece un límite... O sea, hasta... Para todo lo que tienes excesivo. Que dedicar y claro. Todo lo que... Yo creo que si no te gusta no puedes llegar a un nivel de élite. O sea, o tienes que ser Messi, que te sale solo... Porque necesitas siempre un mínimo de dedicación o un mínimo de trabajo. Y si no te gusta, pues al final siempre va a haber alguien que trabaje más que tú. Y sin que te guste, yo creo que es imposible llegar a tu 100% en eso. Porque si no lo estás haciendo a gusto, es imposible empeñarte al 100% en eso. No sé. La disciplina supera el talento, yo siempre lo he dicho. Sí. O sea, yo valoro mucho más un jugador que... Al principio pues no destacaba, ¿no? Pues pueden ser muchos jugadores y después por el trabajo... ser de los mejores, y eso yo lo admiro mucho, me gusta bastante. Ejemplo CR7, o sea, al final siempre se... Me ha molado que has dicho, al principio no destacaban, ejemplo CR7. No, joder, pero joder, Cristiano para la edad que tiene ahora, sí, mira, está haciendo... tú pones ejemplos de otros futbolistas y con la edad que tiene Cristiano y dónde están. Y la forma física que tienen. Yo siempre, muchas veces me sale en redes sociales, etcétera, fotos de otro futbolista, por ejemplo, Wayne Rooney. Y yo veo a Wayne Rooney y es que parece un señor para meterlo a un asilo. Parece que lo tienen que meter a un asilo. Y ves a Cristiano que parece que tiene 22 años. Tal cual. Físicamente, sí. Y otros jugadores que con la edad de Cristiano igual están en la MLS o retirándose o no sé. Y ahora Cristiano, que vi un dato el otro día que me pareció brutal, que era que ahora ha vuelto a la Premier League y cuando se fue... Desde él fue el último 7 que no sé que había llegado a una cifra de 20, 22 goles y que ningún 7 le había roto el récord y ha sido el propio CR7 al volver que ha roto su propio récord. Me parece increíble. Cosas del bicho, yo creo. O sea, pero que superes a tu yo 15, 17 años más joven que tú, o sea, que la experiencia sí es un grado, pero al final CR7 del Manchester United antes de irse al Madrid era un portento físico, era una maravilla de visualmente. No sé. Y claro, con 40 años vas y ya cambia. 40 años, ¿a dónde vas? ¿Cuántos tiene?
30 y... Pues estás cerca ya. Está cerca, 37, yo creo. Sí, tanto. 7. Hostia. A ver, es que Cristiano justo ha sido, es que Cristiano y Messi 37 han sido los dos. Ya, tú que tienes mucho contacto con él, ¿qué nos puedes decir? Sí, bueno, pues a ver, el día a día es majo, es bueno. Las distancias cortas ganan. No, pero es verdad que han sido dos, tío, o sea, van a ser de lo más en años, yo creo. O sea, es muy difícil que luego salga dos como Cristiano durante tanto tiempo, que han estado, ¿cuánto? Sí. 15 años, o sea, me parece... Pero bueno, nunca se sabe, porque siempre decimos lo de... No, siempre saldrá. Hay muchas promesas. Siempre saldrá alguna más. Sí. Pero sí que es verdad que es que son dos ejemplos, dos referentes. O sea, yo creo que igual promesas sí que pueden salir, pero esa rivalidad sana, porque entre ellos tenían una rivalidad sana, que dure tanto y ya, tan bonito. Que sea tan claro. Y en un Madrid-Barça. Sí. O sea, porque tienes que tener a dos equipos eso, que sean muy parejos y... Es que es muy difícil centrar todos los focos en dos jugadores siempre en los mismos equipos. Buah, muy complicado. Yo creo... Fati Vinicius. Bueno, sí, igualitos. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quién sabe? El tiempo lo dirá. Pena, qué va, imposible pena que eso. Esos dos lleguen. No, lo de Messi, no creo. Cristiano, yo creo. Es que tanto de esas cifras y eso, es que ¿cuántos años han estado? 15, desde, ¿no? 20 hasta, bueno, más, igual joven, desde Cristiano, los 18 hasta... Cristiano, creo que lo ficharon en 2009, más. Y Messi... Sí, desde lo, ¿no? Desde chiquito. Messi chiquito. Pues no sé si quieres decir algo más, Paul, que te habías quedado con ganas de hablar. No sé. ¿Es algún tema de conversación? No sé, estoy a desvariar en charla. No lo sé, no lo sé. Si queréis contar alguna anécdota o algo, podéis contarla, sin problema. Siempre que se pueda contar. Yo tuve movida con un taxista a la vuelta de fiesta. Yo tengo un taxista, más colega, cuidado. No, admiro a los taxistas, pero el. Admiro, pero le parto la cara. No, el que me tocó, pues eso. Pues volví bien, tan normal. Y yo vivo en Ayete. Y pues que el datáfono, pues que no va por señal y no va, pues como que no iba. Y el tío echándome en cara de que, joder, los que vivís aquí en Ayete sabéis de sobra que el datáfono no funciona y por eso hacéis siempre lo mismo. Y yo, ¿cómo? ¿Pero qué me estás contando? Yo ni idea. Ese no es mi amigo, ese random. No. Y el tío súper rayado me dice, no, pues me tienes que pagar en efectivo. Y yo creo que no es... Te tienen que, por ley, creo que no. Y se lo inventó. El tío diciendo que no, que me tienes que pagar en efectivo, que si no llamo a los Sueltangos y tal. Y yo, guau, este me saca el bate hoy porque acabamos a insulto limpio, te lo juro. Sí. Y al final, ¿qué le pagaste no, en efectivo? No, al final fuimos por todo Ayete hasta que diese señal el datáfono. ¿Y eso corría insultando la carrera? No. Ah, vale. No, lo que te faltaba. Me fijé y no. Y hostia, dije, nada, dos opciones, o me deja donde antes o acabamos aquí. Me puse muy de mal humor, pero bueno. Es que hoy en día con los efectivos y las tarjetas y las leyes que se inventa la gente hay un rollo. Yo el otro día, en diciembre o así, me fui a comprar un ordenador portátil al FNAC. Y claro, yo fui con mi sobrecito de efectivo. No sé cuánto costaba el portátil. ¿Euros? No, eran más de 1000, porque la cifra que me puso el dependiente... Ya llevaste buen fajo de dinero. Claro, me llevé el sobrecillo con los billetes y de repente... Bueno, lo primero, un rollo para encontrar el modelo no sé cuál, tal. Vale, voy a pagar. De repente me ve que saco el sobre aquí de la chistera. Me mira con una cara de... Y le digo, bueno, sí, cóbrame. No sé qué. Me dice, no, pero tienes que pagar con tarjeta. Yo, ¿cómo que con tarjeta? Me dice, sí, que ahora ha salido una ley que ya no se puede pagar más de 1000 euros, no se puede pagar en efectivo para evitar el blanqueo de capitales, o no sé qué película me contó. Yo buscando un cajero para sacar dinero, dando vueltas por Donosti, resulta que no sé qué había pasado. Yo soy de Caja Rural de Navarra, estaban todos los cajeros en mantenimiento, no sé qué. Volví al FNAC, oye, que no tengo. Y el tío, que no puedo cogerte, no sé qué. Y dije, pues guárdame el modelo y vuelvo otro día. Y tuve que ir otro día. Luego encima tuve que aumentar el límite del crédito de la tarjeta. Sí. Porque me digo, claro, que esto que no te llega. Aumentar el crédito, ir al banco a la mañana siguiente, un rollo de la hostia. Y luego resulta que era mentira. Que no, que o sea, que el tío me lo tenía que haber cogido, que no había... O sea, habría asustado, habría dicho, hostia, tengo que contar todo esto ahora. Tío, claro, que no había ninguna ley que dijera que por más de 1000 euros no te podían coger el dinero efectivo. Fíjate tú. Ay, me ha hecho mucha gracia que hemos dicho la anécdota, a ver si decían ellos algo. Paula, decirlo al taxista y tú que habla un poco. Habla un poco, déjale. Me cabreo, no, es algo que me cabreo mucho y sin más. Lo tenía que decir, lo tenía que soltar. A mí también me cabreo, que tuve que dar más vueltas que parecía mamón. Sí, bien, buenas anécdotas. Pues yo creo que el dinero va a desaparecer al final. Yo creo que todo va a llegar a un punto que va a ser todo con tarjeta. Dinero, hostia. Nuestro TFG, o sea, dinero, nuestro TFG va de efectivo. Eso, ¿eh? O sea, estamos informados. ¿En serio? Sí. ¿Y hay posibilidades o...? Bastantes. Sí. Yo creo que va a desaparecer también.
Yo ya hace mucho es que no uso. Yo tampoco. O sea, si me yo antes era también clásico momento. De pagar todo con dinero y ahora ya es que es todo cómodo con el ir móvil. Al cajero. O sea, con el móvil le das dos veces pum y ya lo pagas. Claro, es que es muy tan fácil. Yeah. Hay mucha facilidad. O sea, tú al taxista no le podías hacer un bizum y ya está. Estaba yo para ver el número y... O sea, no... No sé si era legal igual, porque... Ya, por autónomos y tal, creo que pues no surgió la opción de bizum, la verdad. Pues que bizum momento. También es muy cómodo. O sea, es de los mejores inventos, yo creo. Hay bares que te cobran por bizum. ¿Sí? Que igual no es legal tampoco. No voy a decir cuáles. No, no digas cuáles, ya importa está. Importa esto. Corta, corta. No, pero es verdad. Si en el momento, si el datáfono no funciona, es que Bizum, le pagas al tío y ya está. Ya. Está bien, está bien. Bueno, pero depende, es que ya con un ordenador no te va a... O sea, yo qué sé, en un bar que vas a pagar 100 euros como mucho, o tampoco... Un café, dos cafés. Bueno, yo no me gasto 100 euros en un bar. Bueno, joder, si vas a... Si no, como vosotros un ordenador, pues al final, ¿no? Lo tendrás que... Sí, sí, sí. Hombre, ordenador Bizum no, tío, pero en un bar así. O taxi, en plan, el problema que tuvieron, ya. Pum, Bizum. Sí, sí. Sí, porque efectivo no tenía. Yo no uso nunca efectivo. Para nada. Y cada vez menos. ¿Y cómo va el trabajo ese? Pues hoy le hemos metido una tralla al TFG. Ah, el TFG encima. Sí, 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 TFG. Hoy nos hemos... Era criptos y euro digital. Que era el euro digital, nos lo metieron un poco así porque no habíamos elegido eso, pero bueno, ya terminando. La verdad es que va bastante bien. ¿Has hecho el TFG? Todavía no, el año que viene. Hostia, yo no puedo. Si no podía coger esa asignatura y lo hacíamos juntos. Hostia, lo que saldría ahí. No sé si dejan... Tú estás haciendo ADE solo, ¿no? Yo, sí. No sé si dejan no. De... Porque nosotros tenemos en tercero los de ADE y los de doble grado tienen en quinto. Y aparte, no sé si dejan mezclar... Que igual podían haber hecho una excepción. Sí, no yo sé. Creo que... Pues no. Nosotros no sabemos. Sí, 100%. Sí, que es verdad que eso, que al final al no venir y así, pues igual... Sí, pero bueno, se agradece el hacer el TFG en grupo, ya verás. ¿Cuánto, sí, de cuánto es? O sea, entre 3 a 5 personas. 5, mejor. No, no te creas, ¿eh? Nosotros somos 3 y para cuadrar. Bueno, ya, depende. Es que para cuadrar horarios, yeah. pon tú en orden a 5 personas, con sus yeah. horarios y sus extra cosas universitarias y todo. Claro, ¿no? Claro. Es un rollo, pero bueno. Sí, sí. Bueno, no podemos terminar sin que contéis una anécdota a vosotros. Venga, nosotros ha contado Pau su pedazo de historia. No verá, ¿qué lo verán? Mi madre. La mía. La sí, suya. Vuestros amigos. Y... Saludos a la y poco más. Sí, pues no sé. Yo tengo que pensar. ¿Qué puedo contar? Hay tantos. No, tantos sí, sí, eso. No, algo light. Que tampoco os meten en compromiso. De fútbol, de nuestra vida. De vuestra vida, lo que queréis vosotros. Al final. Que pues algo normal, como el taxista de Paul, que no tiene que ser aquí una bueno, historia. Normal. Bueno, vale, sí. No es muy común, pero me refiero que no tiene que ser. En un yate en Mallorca me sí, una boya. Por eso digo, me refiero vale, a que ya te piensas que ya. Que no, coño, era por hacer la coña. Sino algo de algún debut o algo. ¿Cómo fue vuestro debut o algo así? Si queréis. Joder, el tuyo bueno, ¿no? Fue un amistoso, pero. Sí. Yo con el primer equipo debuté en un amistoso. O sea, no he jugado partido oficial, pero jugué un amistoso contra el Alavés. La primera y única vez que he jugado, 90 minutos y metí un gol. Joder, vaya, joder. Buen gol, sí. Bueno, contento. Sí, a empujarla. Bueno, bueno, esos son los mejores, ¿eh? Sí, hay que saber sí. estar en el sitio. No, no, 2-2 hicimos. Era justo el año pasado en pretemporada y era el último partido de pretemporada. Y ellos salieron. Contra la Alavés, ¿no? Contra la Alavés. Y ellos salieron con el equipo que jugaron la primera jornada luego. Eran los titulares. Nosotros teníamos, bueno, nosotros, el primer equipo jugaba la Copa Vasca, lo sí. que se hace en pretemporada, en Anoeta a la tarde contra los Osasuna y a la mañana contra el Alavés. Entonces, ganó 1-0 la Real, me acuerdo. Eso es, pero la de eso este es. Año no, ¿eh? No, que estaba ya. yo en Irún. Ya, sí, ¿jugó sí, algo? No. Yo jugué el otro partido. Ah, el vale. Sí, porque había dos el mismo eso día, ¿no? Se suele hacer dos partidos. Ahí no también se hizo eso. Y a la mañana jugamos, o sea, éramos casi todos del Sanse. Estaban Modigo, Sañan y Bautista. Qué grande Modigo. Ahí, ese tío. Pues esos dos estaban solo. Y Moyaca. Moyaca, Modi y... Y Bau, y ahí solo esos tres estaban, los demás éramos del Sanse y empatamos 2-2. Y eso, que metí. Pero bueno, ya no he vuelto a ir, así que. El debut. Ahí se ha quedado. Yo creo que fue Getafe. Fue Getafe hace bastante ya, te diría, 2019, creo que fue el debut. La fecha no me acuerdo exacta, pero. Encima empatamos. No, perdimos al final ese partido.
Tú no, sí. No sé si te acordarás. Sí, sí, perdiste. O sea, jugué la primera parte fatal, me acuerdo. O sea, no mal, pero bueno, sí. O sea, todo pelotazos arriba, todo mal. O sea, y bueno, la segunda parte ya como que me solté un poco más y me dejaron un poco. Porque al principio me acuerdo que era como un equipo súper que era a robar y a la contra. Y bueno, nos dijeron, no metáis balones dentro porque vais a. La vamos a acabar. Y nada, y ahí yo la pasé puta. Pero luego ya luego mejor y luego ¿no? Acabé tieso, creo, me acuerdo. No sé qué, en una acción creo que me fastidié. Así que bueno. Con Bordalás. Ahí estaba Bordalás, creo, ¿no? Sí, porque Bordalás ha ido este año a Valencia, así que. Sí. ¿Qué entrenador más, más malo? No vamos a dar opinión de Bordalás. Yo sí, porque no juego al fútbol, así que. Es verdad. Yo puedo. Yo me callo. Nunca se sabe, la vida da muchas vueltas, por eso mejor sí. No. Igual se acaba viniendo Bordalás aquí. ¿Quién sabe? Joder, yo estuve en Mendy cuando el Alavés subió a primera y ahí estaba Bordalás. Y era el ídolo del Alavés cuando subió de segunda a primera. Le cantaban ahí todos. ¿Sí? ¿Cómo era? Es que yo sin ti. ¿El Mendy? Sí. ¿En serio? Sí. Te lo juro, yo estuve el último partido justo cuando subió. Nosotros estábamos el otro día hablando los amigos de que somos todos de Osasuna y estábamos hablando de Bordalás y dijo uno, pero si viene a Osasuna, ¿le querrías? Y dijimos, es que sería el mítico meme este de es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Habría que quererlo. O sea, es sí, que claro. Lo tienes que querer. El mítico TikTok este que se ha puesto de moda como es de hijo de pu, pero bienvenido al club. Pues sería totalmente ese. Sería ese, literalmente. Pero a ver, siempre, muchas veces con muchos jugadores y muchos entrenadores dices, buah, no sé qué, qué cabrón, luego viene el equipo y luego ya... Sí, pero Bordalás en la Real no pega. Por el estilo, igual. Pero es verdad que hay... Para nada. Hay mucha gente que... Que no... O sea, es un hijo puta, pero luego cuando lo tienes tú... Claro. Es el mejor. Es otro tipo, el sí, Fulquier y así, que son... Esa gente... Que son tan pesados. Por ejemplo, Raúl García. Raúl García, si lo tienes en... Ya, juegas contra él... Sí. Es un cabrón, pero luego si es en tu equipo... Bah, y fuera del campo dicen que es majísimo. Sí, tiene que ser una gozada tenerla ese en tu equipo. Me han dicho que es muy majo. Es buena persona Raúl. Sí, yo hablo futbolísticamente, que igual pero es un campo. Cabrón, pero luego cuando juega contigo, pues... O sea, a mí me daría rabia jugar contra Januzaj, por ejemplo, con esa chulería que tiene, pero que en la Real me encanta, pero como rival sufriría bastante, porque o sea, creo que es un jugador que puede... Pues como Neymar. Sí. Bueno, pues ya no, nos están echando ya, así que de verdad, sí, es verdad, muchas gracias a los dos por venir. A vosotros. Gracias a la Universidad de Deusto, como siempre, por hacernos el espacio. A la Real también, por dejarnos a estos dos. Eso es. Yo me pedí permiso, es como que tuviste que medio pedir permiso. Yo sí, tuve que ver, le hablé con Charo, justo sí, le he dicho, sí, por si acaso. Sí, no, no, sí, nos sí, suelen sí, decir. Sí, ah, esto igual no tanto, bien. Pero no, temas no. De entrevistas y así, claro, no, siempre no... No hemos tocado nada así peliagudo, así nah. Que... Pues nada, como siempre... No hay titulares. El refugio ecléctico, Paul. Vuestra zona de confort, como siempre.